Amigos, bienvenidos al informativo de todos y todas, hoy desde el Parque Principal de Santa Fe de Antioquia, informándoles los avances de este gran proyecto de la ciudad madre de los santafereños. Y hoy con Ranulfo López le damos la bienvenida a este su informativo, el de todos y todas, con los avances de este gran proyecto que marca el desarrollo económico de Santa Fe de Antioquia. Maestro de obra del Parque Principal de Santa Fe de Antioquia. Ranulfo, bienvenidos al informativo de todos y todas. Muchas gracias. Bueno, aquí trabajando, haciendo lo que hemos querido hacer, que es proyectar esta obra a un corto plazo para que podamos terminar bien en el tiempo prudente, un tiempo que ya está estipulado. Entonces, gracias a Dios, pues tenemos buen personal y estamos trabajando en muchas áreas, como es las jardineras, la piedra, la pega del facto y los jardineles, y gracias a Dios pues vamos bien, tenemos creo que un avance ya muy prudente, como lo pueden ver, ya gracias a Dios pues estamos a un ritmo muy bueno, el clima nos ha ayudado, los materiales están llegando a tiempo y como pueden ver ya llevamos un avance muy bueno. Ranulfo, muy importante para la comunidad de Santa Fe de Antioquia, ¿qué trabajos están desarrollando en estos momentos? Vemos pegado de piedras, vemos el pegado de baldosín, la jardinería y muchas cosas más, pero importante contarle a la comunidad de Santa Fe de Antioquia qué se viene ejecutando. Bueno, nosotros queremos avanzar mucho con lo que es el facto y la piedra, que son como los sitios más altos, porque siempre se suben a 3.500 metros de piedra, casi 5.000 metros de facto. Entonces le estamos dando bastante duro a eso, porque siempre es mucha cantidad. Pero ya como pueden ver, ya tenemos una cantidad prudente ya pegada en piedra y facto. La jardinera ya también le estamos dando un acabado en grano blanco, para que sirvan también como de asiento, silla, para que podamos descansar todos los santafereños acá en el municipio, en nuestro parque. Arnulfo, algo muy importante, ¿cuántas personas en este momento están laborando en la obra del Parque Principal de Santa Fe de Antioquia? Porque vemos que cada mañana, cada segundo, ustedes se están esforzando para que el Parque Principal de Santa Fe de Antioquia tenga la mejor ejecución y se pueda desarrollar todo el proyecto. Bueno, aquí esta obra está es dividida, se puede decir así, en dos partes, que es la etapa 1, donde el que demolió el parque también está haciendo lo que es electricidad y urbanismo, pues como los alcantarillados. Y nosotros, que somos los que estamos construyendo, tenemos un grupo de 30 personas y los de etapa 1 tienen como 25 también, o sea que estamos hablando de más de 50 personas trabajando acá en el parque. Así es como la ciudad madre de Santa Fe de Antioquia avanza en la construcción del Parque Principal de Santa Fe de Antioquia, y le damos la bienvenida a las demás noticias de este su informativo, el de todos y todas. Alcalde Saulo Armando Rivera Fernández hizo visible las cuentas de la restauración del Parque Principal. Como nueva luz en las calles y las carreras que fueron pavimentadas y entregadas por la administración de todos y todas. Alcaldía Municipal explica por qué se talaron y se trasladaron algunos árboles del Parque Principal. En Santa Fe de Antioquia, entidades anudan esfuerzos para acabar con el trabajo infantil en el municipio. Comerciantes del municipio recibieron capacitación para identificar el licor adulterado. Sembrando árboles, cuidando las cuencas, fue la manera como las entidades públicas y privadas celebraron el Día Mundial del Medio Ambiente en Santa Fe de Antioquia. Administración Municipal de Todos y Todas apoya importantes proyectos productivos en el Hogar Juvenil Campesino. Más de un centenar de abuelos y abuelas del municipio van a mejorar gracias a uno de los programas liderados por el alcalde Saulo Armando Rivera. Eliminatorias zonales de los Juegos Interveredales y Campesinos se disputaron en Santa Fe de Antioquia. A
Alcalde Saúl Armando Rivera Fernández, en compañía del Fondo Financiero para el Desarrollo FONADE y Prosperidad Social, realizaron la primera auditoría visible con relación a los trabajos que se vienen ejecutando en el Parque Principal de Santa Fe de Antioquia, en especial para informar a la comunidad cada uno de los procesos que se lideran en esta obra tan importante para el departamento. Informarles brevemente, hacer un resumen de todo lo que hemos desarrollado para la construcción del Parque Principal. Simplemente, como recordéis, que en realidad creo que ha sido producto de una muy buena planeación, porque al contrario de lo que se evidenció al principio, que se generó angustia porque no arrancaba en forma como se pretendía, lógicamente hay que contarles qué sucedió y por qué la situación. Primero decirles, y si hay algún error, le autorizo a la mesa principal, porque aquí están los expertos y está la gente idónea para corregirme y pueden hacer alguna aclaración. De verdad les permito que la hagan para que reforcemos. Primero, esta construcción del parque principal involucró seis actores, que en primer lugar está el Ministerio de Cultura, lo pongo en su orden, porque allá empezamos cambiando los diseños, construyendo unos diseños bien planeados con la comunidad, con la ayuda de los restauradores de Santa Fe de Antioquia. Patricia Lara encabezó toda esta cuadrilla para que pudiéramos tener unos diseños acordes a lo que merece esta ciudad. Entonces cambiamos diseños. Ahí empezó la primera tarea, el Ministerio de la Cultura. Segundo viene el Departamento de la Prosperidad Social, que a través de la Presidencia de la República aporta los recursos. Un aporte en recursos muy valioso, por cuanto esperábamos mucho más, pero 1.200 millones de pesos, que es lo que está hoy inyectándose al parque, para mí es un gran apoyo, una gran ayuda. Luego sigue FONADE, que es, FONADE es la gerencia integral del proyecto, que es la que va a administrar los recursos y hace la supervisión y hace la interventoría. Ahí vamos en el tercer actor. Cuarto actor, la contratación, el contratista 1 que hace la demolición. Quinto actor, el contratista que hace los acabados, 6. Y el último es el municipio, quien corresponde también velar, aportar recursos para la construcción del parque. Esta actividad se realizó en campo abierto con el objetivo de proporcionar los medios para que la comunidad santafereña esté informada de los diferentes procesos que se vienen liderando en la adecuación del Parque Principal de Santa Fe de Antioquia. Con este tipo de encuentros se busca que los santafereños se informen y despejen sus dudas frente a los trabajos que se realizan en este espacio. Todos son cambios que se van generando, pero eso requiere trabajo y esfuerzo y trabajo con la comunidad, especialmente que por lo general son los más reacios precisamente por falta de información. Los invito a que aprovechen este espacio. Las auditorías visibles son muy importantes para nosotros. Aquí es donde ustedes tienen la oportunidad de solucionar todas las dudas que tengan. Ustedes tienen una fortaleza, y es que ya tienen una veeduría constituida que los puede acompañar y puede canalizar también todas sus inquietudes. Mediante este encuentro de trabajo con los diferentes actores que integran la restauración del parque principal, de los santafereños se aclararon las dudas pertinentes. Se extendió la invitación a la comunidad para que se acerque a la Secretaría de Planeación e Infraestructura a aclarar dudas que se presenten. La Secretaría de Planeación e Infraestructura realizó la entrega oficial de las vías La Carrera 18 de Buga, Diagonal 13, Barrio La Maquea, Vía Paisabor y la Calle del Hospital. Obras que impactan en el desarrollo de la zona urbana que permite mejorar la calidad de vida de estas comunidades. Nuestras vías, que siempre ha estado en nuestro plan de desarrollo y que venimos cumpliendo en la Ciudad Madre. Ayer estuvimos haciendo una entrega en La Carrera 18. Igualmente ya entregamos la vía de Paisabor y hemos venido interviniendo. En este momento estamos también trabajando en la urbanización 2000 y en este sector, donde hemos venido pues con la idea de mejorar todo nuestro aspecto físico de todas las vías en Santa Fe de Antioquia, que realmente están muy deterioradas y que hace necesario esta inversión. Realmente es para mí pues una satisfacción saber que
estamos haciendo el mejor uso de los recursos. Estos contratos que se han hecho para esta vía, si ustedes la pueden ver desde el inicio hasta la otra salida, es un costo que si lo hiciéramos con un ingeniero costaría realmente mucho dinero. Estamos vinculándolo con el programa Ya Tengo Mi Casa de la Primera Dama, ya estamos haciendo algunos arreglos, algunas familias, entonces estamos de verdad muy comprometidos para que todo esto en Santa Fe de Antioquia nos permita estar comprometidos y ayudar a estas familias tan necesitadas y sobre todo de este sector. Nosotros seguimos pensando en que Santa Fe de Antioquia, con este lema de todos y todas, queremos seguirle cumpliendo a toda la comunidad, participarlo de todos nuestros proyectos sin ningún egoísmo, buscando que sobre todo en el tema de educación de los jóvenes del sector estamos dispuestos a ayudar, a colaborar en el tema del desarrollo rural, estamos invirtiendo y hemos tratado de hacer un proyecto de gobierno muy equitativo, muy justo, que llegue y toque todos los sectores. De verdad que en nuestros informes de gestión van a salir todos los contratos que hemos hecho con las acciones comunales y que han permitido que optimicemos el recurso y que ayudemos a más familias. Entonces, altamente agradecido con el doctor Rosso, secretario de Infraestructura, porque gracias a él también ha sido posible esto, a los honorables concejales, que han sido muy diligentes en aprobar nuestros acuerdos, en aprobar nuestros proyectos, y por eso también hay esa actitud y hay ese comportamiento de gestión que ha permitido que lleguen recursos al municipio para cumplirle a estas obras. Con este tipo de obras tan importantes para el municipio, el mandatario santafereño expresa que se está construyendo ciudad, pero en especial se está cumpliendo con el plan de desarrollo Somos Todos y Todas, llegando a diversos espacios de la ciudad madre con el desarrollo y la inversión que se quiere tanto para la zona urbana y rural de los santafereños. Todos sabemos que el trabajo en conjunto se hace más fácil, se hace más liviana la carga. Sabemos que fuimos electos por la comunidad para sacar adelante las obras que generan el desarrollo de las comunidades. Y hoy lo hemos venido demostrando en las diferentes obras que se han entregado. Gracias a que tenemos una administración en cabeza del doctor Saulo Armando Rivera, que se ha empeñado en gestionar y en trabajar por las comunidades y en cumplir con ese mandato constitucional que ustedes depositaron esa confianza cuando nos eligieron para ser representantes, el alcalde como ejecutor de las obras y desde el consejo nosotros acompañarlo y acompañar a las comunidades. De verdad que es difícil administrar un municipio donde los recursos son escasos y donde hay tantas necesidades. Gracias a este tipo de inversiones que se está realizando hoy en el municipio de Santa Fe de Antioquia, se puede hablar de transformación y calidad de vida para cada uno de los santafereños. Esto permite que el ciudadano mejore sus condiciones y la imagen de la ciudad. Y así como el señor alcalde y todos sus dirigentes hicieron posible también en la vía La Barranca que inauguraron estos días, posible aquella obra, también fue posible esta. Porque en más de 9 administraciones no se pudo hacer y se pidió, porque era imposible. Mire que para esta administración no hay nada imposible. También quiero rescatar algo muy importante. Y yo he estado en muchas administraciones y hemos tenido muchas administraciones que han pasado por nuestra comunidad. Pero nunca, y eso sí quiero recalcar y quiero pedir un aplauso después de que termine, muy especialmente para la señora Nora, la señora del señor alcalde, porque hemos tenido muchos alcaldes, pero nunca una primera dama que se haya metido, se haya vinculado con las comunidades como lo ha hecho con el barrio La Maqueda. Muchas gracias. Con el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Rural, Turismo y Medio Ambiente y la supervisión de Conantioquia, se realizó el trasplante de 4 palmas reales del parque principal, debido a que en este espacio donde se encontraban no permitían el libre desarrollo del sistema vehicular. En esta ocasión le queremos contar a la comunidad de Santa Fe de Antioquia por qué se han estado haciendo algunas intervenciones en torno a la flora del parque principal. Contarles que se tuvo que hacer el trasplante de 4 palmas que se ubicaban en la zona del parque porque estos especímenes arbóreos no podían mantenerse ahí ya que no tenían el espacio necesario y podían estar mejor en el lugar al cual se van a trasplantar, que es el centro de convenciones del municipio.
también porque el diseño del parque requiere de unas jardineras que no son eficientes para tener estas palmas. En el mismo sentido, en el parque principal se va a hacer la tala de dos mamoncillos. Un mamoncillo que queda frente a la Secretaría de Salud y el otro que está diagonal al restaurante Piel Roja. Esos dos mamoncillos, aunque son muy importantes por el tema de sombrío y por el tema cultural para el municipio y para el parque, deben ser talados según la resolución 160HX1705-2639 de Corantioquia, porque estos dos árboles tienen afectaciones fitosanitarias, lo que les está generando una muerte descendente y que tengan algunos parásitos y hongos que les han ido, coloquialmente como diríamos, carcomiendo el tronco. Entonces son árboles que están inestables y que en este momento generan un alto riesgo de desplome, tanto para los transeúntes como para los nuevos diseños de las obras del parque. Entonces, es muy importante resaltar que no se están cortando por los diseños del parque, sino que se tienen que cortar porque sanitariamente están enfermos y representan riesgos de desplome. De esta resolución, el permiso de Corantioquia, pueden encontrar las copias en la página de la Alcaldía Municipal para que encuentren en detalle por qué se tiene que hacer esta intervención. Estas fueron ubicadas en el predio donde actualmente se construye el Centro de Convenciones de Santa Fe de Antioquia, en un espacio amplio donde no se impide su libre crecimiento natural. También se realizó la tala de dos árboles de mamoncillos ubicados en el parque. Esto debido a que dichas plantas presentan graves afectaciones que pueden ocasionar daños a la comunidad. La Secretaría de Gobierno y la Comisaría de Familia, en alianza con el preescolar Palacito, conmemoran el Día del No Trabajo Infantil. Es una forma de destacar el problema del trabajo infantil y de informar sobre los esfuerzos que se realizan a nivel mundial para eliminarlo, en especial cuando se trata de actividades que no son tan visibles y no adecuadas para los niños. Hoy nos encontramos acá en el Palacito, donde estuvimos celebrando con los niños y dándoles a entender sobre la explotación laboral infantil, sobre los trabajos y todo que ellos como niños no deben realizar. De igual forma, inculcándoles muchos valores, que ellos tengan en cuenta todos esos valores y que darle prioridad a su estudio, a todos los valores, el respeto con los compañeritos, de igual forma de que ellos entiendan que están en una etapa donde ellos, para ellos es primordial el estudio. Esta actividad fue celebrada con actos programados en diversos lugares del mundo que tendrán como tema común los esfuerzos para eliminar el empleo de niños en el servicio doméstico, entre otros. Y a través de la Comisaría de Familia se vienen liderando actividades en pro del bienestar de la niñez santafereña. El día de hoy quisimos estar con los niños del preescolar El Palacito del Niño Dios, inculcándoles en ellos lo que es el no trabajo infantil, ya que el próximo 12 de junio a nivel internacional se celebra el Día del No Trabajo Infantil. Entonces el lema es decirle no al trabajo infantil, sí a la educación, sí a la recreación, porque todos los niños deben de garantizarles sus derechos y estar haciendo lo que acorde a su edad a ellos les compete. Queremos lanzar también la invitación a todas las personas del municipio de Santa Fe de Antioquia a que nos acompañen todos los viernes a las 7 de la noche en los diferentes espacios del municipio para que disfruten con nosotros en muy buena compañía. Recuerden, a las 7 de la noche en cada uno de los barrios. La información, la programación la van a encontrar en el Facebook, en el opinómetro, en todas las redes sociales. Entonces que estén muy atentos a todas las películas de la Corporación Festival de Cine y su programa Cine Club Bajo el Cielo Santafereño. Desde la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud y Protección Social, con el acompañamiento de la Fábrica de Licores de Antioquia en las instalaciones del Hotel Mariscal Robledo, se realizó la capacitación a los comerciantes del municipio en la detección de licores con el objetivo de brindar herramientas para que puedan ser implementadas en su lugar de trabajo y tomar las medidas de prevención correspondientes a cualquier situación que se presente. Bueno, el día de hoy habíamos invitado a los comerciantes y a todas las personas del municipio a que estuvieran en la charla de detección de licor adulterado y falsificado que la dicta la Fábrica de Licores, y fue una idea que nació desde la Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno y la Seccional de Salud de la Gobernación de Antioquia,
con los operadores que tienen acá en el municipio. La idea de hacer esta charla era hacer una charla preventiva para que todos los comerciantes asistieran, verificaran qué clase de licor son los que tienen en su negocio, porque muchos cuentan con la certeza de comprar con los vendedores autorizados, más sin embargo otros por economía o porque realmente no saben, pueden comprar licor adulterado sin realmente tener la intención de hacerlo. Entonces queríamos que estuvieran primero en esta charla para que identificaran esa clase de licor adulterado, para posteriormente, cuando se hagan los diferentes operativos, haciendo las verificaciones del licor que se expende en los establecimientos de comercio, supieran cómo se realiza esta identificación de licores adulterados, pudieran tener la capacidad de ver que los procedimientos se están realizando conforme a lo que se explicó acá y que en ningún momento se va a cometer ninguna irregularidad en los procedimientos. Sobre todo lo podrían hacer las personas que están recibiendo el curso porque saben cómo es de fácil identificar esta clase de licor. Con esto se busca brindar a los comerciantes elementos para que puedan prestar sus servicios con calidad, además de aprender a manejar las diversas situaciones que se presenten en el campo de acción de hoy. Nosotros somos la comercializadora de la fábrica de licores. Somos el ente encargado para distribuir todo el licor en la región. Los invito a toda la comunidad en general, a todos mis clientes, que compren siempre legal, compren a nosotros, compren en puntos específicos. Nosotros acá en Santa Fe de Antioquia tenemos Agencia Arango, que es uno de nuestros transferecitas que pueden comprar con seguridad y para toda la región. Los invito, por favor, es una invitación que hago, compren legal, compren siempre a nosotros. Yo le hago la invitación a que me llamen al 310-371-5507 y me pregunten, busquen una asesoría sobre cómo lo vendemos, qué ofertas tenemos, si el licor es bueno, si es malo. Con éxito se conmemoró en Santa Fe de Antioquia el Día Internacional del Medio Ambiente. En alianza con la Alcaldía de Santa Fe de Antioquia y Corantioquia, con el acompañamiento de la empresa privada, se lideró una serie de actividades que integró a la comunidad urbana y rural en la preservación y cuidado del medio ambiente. A la comunidad en general, muchas gracias por estar participando. Realmente en esta ocasión yo soy también, digamos, una invitada. Agradecer profundamente a Corantioquia por haber apalancado el proceso, a Felipe Agudelo, que hace parte de nuestro equipo, a Occidente Limpio, Agregados El Tonusco, que nos ha apoyado en todo el tema logístico, a Devimar, a Continental, Gold, y a las personas que en general se han sumado, a Londra por su esfuerzo, por sus niñas hermosas, por toda esa clase que nos da. Muy especialmente pues a toda la comunidad, lo dice Dayana, lo importante es unirnos en el tema de la conservación. Yo no participé de la ciclorruta precisamente porque estaba en Corantioquia en una reunión y allá nos pusieron un video muy bonito que decía que los humanos somos tan brillantes que hemos logrado llegar a la luna, logrado llegar a otros planetas, pero aún no somos capaces de tocar nuestros corazones y los corazones de los demás. Y yo creo que estas acciones tocan los corazones de los santafereños y nos invitan a poder cuidar el medio ambiente. Entonces, nuevamente, muchas gracias a Corantioquia por todo ese gran esfuerzo, por toda la vida que le han puesto a la Semana de Medio Ambiente, y a Felipe, al alcalde, a la primera dama por habernos apoyado, a nuestra secretaria y a todo el equipo de la secretaría. Mil gracias. Los diferentes eventos programados para conmemorar el Día Internacional del Medio Ambiente estuvo acompañado por una siembra de árboles, recorridos ecológicos, charlas y un recorrido en bicicleta que integró a varias personas en una misma causa en búsqueda de cuidar y velar por las riquezas santafereñas. Qué rico que todas las personas que están acá acompañándonos creen y tienen una apuesta de manera individual en la protección del medio ambiente. Es muy gratificante para nosotros como Corantioquia y en este trabajo totalmente articulado con la administración municipal y con empresas privadas de acá del municipio en esta celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Desde la Secretaría de Desarrollo Rural, Turismo y Medio Ambiente se viene liderando los proyectos productivos con el objetivo de fortalecer en estas jóvenes su amor por el campo y en especial para brindarles herramientas para implementar en la zona rural donde viven. Nosotros desde hace 2 años estamos tratando de implementar en nuestras alumnas que son netamente campesinas el amor de nuevo al campo. Y es así como el año pasado, viendo que toda esta zona era una escombrera,
decidimos con exalumnas, con padres de familia, con entidades no gubernamentales, gubernamentales, entre ellas nuestra alcaldía municipal, mirar qué podíamos hacer para hacer que esta zona fuera productiva y nuestras alumnas aprendieran a generar procesos de producción sana y orgánica para que replicaran en sus casas, en sus familias y hasta en sus veredas. Nos asociamos con el municipio, fue la primera entidad que visitó este lugar. Nos asociamos con algunas exalumnas y nos asociamos con Azulaureles. A través de estos métodos de aprendizaje que habilitan la Secretaría, permite que cada joven pueda obtener sus conocimientos en diferentes campos de acción, los cuales pueden ser implementados en sus comunidades de acuerdo a las necesidades del sector. Bueno, esa siembra me parece muy buena porque, bueno, aparte de que aprendemos cosas nuevas, también nos beneficiamos nosotras mismas porque es para el consumo de nosotras. Entonces ahí podemos ir ahorrando más plata para cosas que sean más necesarias y pues nos beneficiamos mucho. Le damos muchas gracias a la alcaldía municipal por prestarnos la ayuda, por siempre estar pendiente de nosotros y por ayudarnos a hacer que esto crezca. A través de la Secretaría de Salud y Protección Social se lidera el programa de salud visual para el adulto mayor de la zona urbana y rural. Con ello se busca implementar espacios donde este grupo de ciudadanos puedan recibir los servicios y participar activamente de cada uno de los proyectos que se realizan en salud para esta comunidad. Qué bueno que estemos aquí encontrándonos nuevamente. He sacado un minuto de mi tiempo, una agenda muy apretada. De verdad que esto, alcalde, es muy complicado. Hay que atender a todo el mundo. Vaya, venga, que las vías, que la carretera, que el invierno, que la salud, que el deporte, que el INDER, muchas cosas nos ocupan. Entonces, de verdad que me he robado un minuto con un cariño inmenso para saludarlos y felicitarlos y animarlos a que sigamos sacando Santa Fe de Antioquia adelante. El campo para nosotros es muy importante, no lo abandonamos, seguimos comprometidos con toda la zona rural y la zona urbana. Aquí todos somos todos y todas, estamos comprometidos. Más que ese aplauso que me han dado a mí, yo sí lo quiero pedir real para la persona que lo merece, que es Diana y Santiago. Vengan para acá para que nos tomen las fotos. Con la presencia del alcalde Saúl Armando Rivera Fernández, el secretario de Salud y Protección Social, Santiago Varela Macías, se realizó la primera entrega oficial de 120 gafas a los beneficiados del programa de salud visual del adulto mayor, el cual busca proporcionar los medios para que los ciudadanos mejoren su visibilidad y participen del proyecto. Primero que todo, agradecerles por la presencia, por creer en este proyecto tan bonito que estamos formando día a día con la Casa Gerontológica, a los líderes y cabildantes que cada 15, cada mes nos reunimos para planear qué vamos a hacer con los adultos mayores de nuestro municipio, y aquí estamos cumpliéndoles. Este año teníamos grandes proyectos, hemos avanzado, ya tenemos la dotación, las sillas, las ollas que les vamos a dar para cada una de sus veredas, algo que nunca antes se había visto, lo que estamos apoyando. Hoy con esta jornada de lentes no se está haciendo proselitismo con esto. Los mismos líderes detectaron quiénes eran las personas más necesitadas de las veredas y aquí están. Les estamos cumpliendo. Ya pronto, este año, tenemos que terminar con el bus del adulto mayor para que todos ustedes se lo disfruten y sea un proyecto de todos y todas, y no de unos pocos que se lo disfruten. A través de la Casa Gerontológica Dejando Huellas se vienen ejecutando las brigadas de salud visual, fortaleciendo los diversos programas en salud, cultura y otros que permitan que el adulto mayor participe activamente en los diferentes programas que lidera el equipo de todos y todas. El INDER Santa Fe de Antioquia lidera los encuentros deportivos de las eliminatorias de los Juegos Campesinos, que integran a los diversos deportistas del occidente antioqueño en sus diversas ramas, con el objetivo que puedan participar en esta serie de actividades deportivas que impulsan el desarrollo del deporte en la región. En este momento estamos haciendo una eliminatoria en Juegos Campesinos para clasificar al zonal en Sabana Larga, que se hará del 21 al 25 de junio. Este evento es el más bonito que nosotros tenemos en el programa porque le damos participación a todos los campesinos de la zona. Gracias a los esfuerzos del INDER Santa Fe de Antioquia se viene ejecutando una serie de actividades que permite posicionar al municipio como uno de los líderes en deportes en los zonales de región. Hoy en el Colegio Santa Fe de Antioquia estamos celebrando los Juegos Campesinos. En este momento estamos realizando lo que es el zonalito, en lo que participan los municipios de San Jerónimo, Anzá, Caicedo y Santa Fe de Antioquia. ¿En qué disciplina estamos trabajando hoy? En fútbol, el salón, en la cual participan lo que es San Jerónimo, Caicedo y Anzá. Y fútbol mayores, que participan lo que son Santa Fe Antioquia, Caicedo, Anzá y San Jerónimo.
Finalizamos este el informativo de todos y todas desde el Parque Principal de Santa Fe de Antioquia con la compañía Ranulfo López, maestro de obra del Parque Principal de Santa Fe de Antioquia, un proyecto que viene liderado por nuestro alcalde Saúl Armando Rivera Fernández y todo su equipo de trabajo. Ranulfo, entonces, ¿qué continúa con esta obra tan importante para los santafereños? Bueno, para los próximos días nos vamos a enfocar más en la piedra y el fato, que son las cantidades más grandes, pero y también logrando pues que ya ojalá el clima nos haga más, un poquito se nos tiemple más el clima, porque tanta agua también nos está afectando en la excavación pues para enterrar tuberías, y ya avanzar más en la piedra y el fato, que son cantidades más grandes. Muchas gracias, Ranulfo, por acompañarnos y en especial por presentarle este informe a la comunidad de Santa Fe de Antioquia de cómo avanzan las obras del Parque Principal de Santa Fe de Antioquia. Y a ustedes, amigos, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y nuestros programas institucionales. Nos vemos la próxima semana con más información y los dejo con avances de la obra del Parque Principal de Santa Fe de Antioquia.